Bueno, muchas gracias por venir hoy. Quería agradecerle a Maricris por haberme insistido de que haga esta presentación. Han sido ya muchos años desde que hice mi única presentación en la sesión Wagner, a la cual hice referencia domingo. Esta presentación surge como una exploración de qué es lo que sucedió durante el periodo específico en el que Wagner crea el libreto del anillo. Y es algo que Eduardo y yo nunca llegamos a discutir en mucho detenimiento. Entonces quiero dedicarle esta presentación hoy a Eduardo, que siempre lo tuve muy presente. Con él aprendí mucho de música, de historia y de política. Hay una anécdota que a mí me quedó marcada después de una de las reuniones en casa de Maricris. Alguien le preguntó a Eduardo: Eduardo, ¿qué tendencia política eres tú? Y Eduardo lo pensó hace un momento y dijo: quizás soy anarquista. Eso me dejó a mí marcado. Yo, años después, yo comienzo a explorar un poco más la ideología anarquista. Y obviamente sabemos que Wagner conoció a Bakunin. Y Wagner trató de esconder un poco esa relación posterior, porque es una idea problemática. La palabra anarquía es una negación. Viene de la negación de una jerarquía, ¿no? Así como el ateísmo es la negación del teísmo. Se presta a malos entendidos. Hoy por hoy es utilizada consistentemente en la prensa para referirse al caos. Pero la palabra anarquía es mucho más interesante que eso. Hay anarquistas que son obviamente de izquierda, socialistas, comunistas, pero hay anarquistas que son capitalistas y hay una vertiente moderna que se llama el anarcocapitalismo, que vela por la separación del mundo financiero del gobierno que controla todo a través de sus bancos centrales. Eduardo definitivamente fue un anarquista que abogaba por la libertad individual. Y en ese aspecto, él y yo compartíamos muchísimos ideales. Entonces, bueno, esta presentación va dedicada a él. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar con una cita de George Bernard Shaw que sale en el Perfect Wagnerite. Esto sale después de que él ha explicado su visión del anillo del Nibelungo. Shaw era un socialista. Pero entonces después de que ha hecho toda su explicación básicamente económica, nos dice, bueno, ahora les voy a dar la explicación de Wagner. Entonces déjenme la mente de Wagner cambia tan a menudo como su estado de ánimo. El lunes no habrá nada más que lo motive a volver a escribir una sola palabra. El martes comienza un nuevo panfleto. El miércoles se impacienta por las incomprensiones de la gente que no pueden ver lo imposible que es para él dirigir un fragmento de sus obras que solo se pueden entender cuando se presentan estrictamente según sus intenciones en el escenario. Ahora el jueves organiza un concierto de selecciones wagnerianas y luego escribe a sus amigos describiendo la profunda impresión que causó tanto a los músicos como a la audiencia. El viernes se regocija en la autoafirmación de la voluntad de Sigfrido contra todas las ordenanzas morales y está lleno de un fervor revolucionario de la ley universal del cambio y la renovación. El sábado tiene un ataque de santidad y nos pregunta: ¿se puede concebir una acción moral cuyo principio no sea la renunciación? En resumen, Wagner se puede citar contra sí mismo casi sin límites. Mariela, mi esposa, me preguntó: ¿y por qué yo no puse el domingo? Yo le dije: bueno, el domingo Dios descansa. Hoy nos vamos a concentrar en ese Wagner del viernes, ese Wagner que se regocija en la autoafirmación de la voluntad de Sigfrido contra todas las ordenanzas morales y está lleno de un fervor revolucionario de la ley universal del cambio y la renovación.
Bueno, el objetivo entonces va a ser ver cuáles fueron las influencias que tuvo Wagner ideológicas, las influencias mitológicas, durante este periodo bien específico de 5 años. 5 años revolucionarios. Wagner se inspira básicamente en las sagas escandinavas, aun cuando el título tiende a darnos la impresión de que es más el Cantar de los Nibelungos el cual él se inspiró. Esa es ciertamente la inspiración original, pero las sagas escandinavas terminan siendo el bulto del libreto del Anillo del Nibelungo. Durante este periodo Wagner no compone absolutamente nada de música. Es de notar eso. Wagner comienza a componer la música para el Anillo en el 54, o sea, 2 años después de que él ha concluido este libreto. La charla va a estar estructurada en 5 grandes partes. Entonces, comencemos con una breve recordatorio de lo que es el Anillo. Okay. La Tetralogía del Anillo, 4 óperas. Se estrenan en 1876, ya van a ser 150 años del estreno en Bayreuth. Van las cabezas de Alemania, va el Kaiser, va el emperador de Brasil, va Luis II de Baviera. Van personalidades como Thomas Mann, Nietzsche, está Franz Liszt, Camille Saint-Saëns, está también Tchaikovsky. Entonces, es un gran evento. Que está basado en estas 4 grandes óperas que él va construyendo básicamente de atrás para adelante. Él nos dice, Wagner nos dice, que él, después de que ha creado el libreto completo, él crea desde el origen del mundo hasta su inevitable destrucción. ¿Okay? Y ese Ocaso de los Dioses, esa inspiración en el Ragnarok de las Edas escandinavas, pero originalmente él no llama a esa ópera eso, y de hecho no tenía tampoco ese sentido. Entonces vamos aquí a hacer brevemente la cronología del libreto del Anillo. Se comenzó con un esquema que originalmente lo llamó la Saga de los Nibelungos. Luego ese poema se transforma en el Mito de los Nibelungos, un esquema para un drama. Solo termina en octubre del 48. En ese esquema, son 10 páginas, él básicamente ha abarcado todo el Anillo. Entonces, creemos que, porque la ópera que él escribe primero, La Muerte de Sigfrido, que termina el mes siguiente, él comenzó de atrás para adelante, bueno, sí, con las óperas, con las 4 óperas, pero ya en el inicio él tenía esa visión completa. Desde el robo del oro hasta la muerte de Sigfrido y la inmolación de Brunhilda. ¿Qué es lo que se cubre en La Muerte de Sigfrido? Luego hay un periodo de 2 años y medio donde él no vuelve a componer, o mejor dicho, no ha terminado otra de las óperas. El joven Sigfrido, que posteriormente va a ser Siegfried, lo termina en junio del 51, y luego, aceleradamente, el año siguiente termina Sigmund y Siglinde, El Castigo de la Valquiria, que es posteriormente La Valquiria, y luego El Robo del Oro del Rin, que es posteriormente El Oro del Rin. Ya en diciembre, el 15 de diciembre de 1852, él tiene el libreto totalmente armado y lo llama El Anillo del Nibelungo, un festival escénico para ser representado en 3 jornadas más una noche preliminar. Él manda imprimir privadamente 50 ejemplares. Dice John Dedrich, en una traducción que se hizo al inglés en 2018, que Wagner no puso su nombre, porque supuestamente, como era un exiliado político, en el 53, que fue cuando se imprimió, en enero del 53, él no quería tener su nombre ahí puesto. Es algo que no he podido corroborar, sin embargo, pues, forma parte del mito, digamos. Entonces, así que haya plasmado básicamente el texto con ciertas variantes, que las variantes se dan hacia el final de las palabras de Brunhilda. Entonces, en esa impresión ya tenemos los nombres completos del Oro del Rin, la Valquiria,
pero aún él sigue manteniendo el joven Sigfrido en lugar de Siegfried y la muerte de Sigfrido en lugar del ocaso de los dioses o el crepúsculo de los dioses, como también se traduce. Entonces, mantengamos este panorama presente porque vamos a ir viendo cronológicamente dónde se encontraba Wagner durante cada uno de esos, más que dónde se encontraba mentalmente, qué estaba escribiendo durante ese periodo. El Oro del Rin, o mejor dicho, la tetralogía, comienza con una naturaleza pura. Aún no vamos a tener hoy ejemplos musicales, lamentablemente, porque nosotros siempre nos recordamos de la belleza de la música del anillo, pero en este periodo no existía eso. Entonces les voy a refrescar la memoria, recordemos que la naturaleza es pura, hay esa visión romántica de que es virginal, luego posteriormente se convierte ya en tormentas, pero aquí no. Aquí estamos viendo que es juguetona, que es un orden sano. Kenneth Clark nos dice en Civilization, en Civilizaciones, en el capítulo de The Worship of Nature, que la naturaleza sustituye la necesidad creativa de los artistas que se habían enfocado por siglos anteriores en el cristianismo. Ahora es la naturaleza la que da esa inspiración. Bueno, Wagner es uno de esos hijos de su periodo, de su época. Esta imagen, voy a utilizar las imágenes de Arthur Rackham, es cuando el hombre se comienza a relacionar con la naturaleza. Y ese hombre está aquí representado por Alberic, juguetona, erótica, lo atrae a sí mismo, pero no terminan de hacer nada con él. Están burlándose de él y él se entera que si él roba esa materia prima, ese oro, él puede tener poder con eso, pero para ello tiene que ceder el amor. Y así comienza nuestra tetralogía, con ese robo, ese pecado original. Agarra el robo, el oro, se lo roba, se lo lleva a las profundidades para ser transformado con la técnica que él sabe, ya que ha negado el amor. ¿Okay? En esta segunda parte vamos a ver cuál es el momento histórico en el cual nos encontramos. Tres grandes revoluciones han sucedido solamente tres generaciones antes de este momento histórico de 1848. Está la Revolución Americana, 1776, la Revolución Francesa, 1789, y la Revolución Industrial que se va expandiendo desde Inglaterra al resto de Europa, Estados Unidos, y que cambian las estructuras sociales, cambian las relaciones también sociales y cambian también las destrezas que tenían ciertas personas que tenían habilidades artesanales y ahora hay gente que puede hacer cosas mecánicas repetitivas vendiendo su mano de obra. Eso también tiene un impacto en las ciudades. Hay también ideales que pues surgen con estas revoluciones en Estados Unidos y en Francia. Entonces tenemos la idea de libertad, la idea de igualdad, la idea de fraternidad. Esas ideas de libertad obviamente van en contra de un sistema de gobierno histórico, monárquico, donde la autoridad emana directamente de Dios. Y este individuo o esta individua tienen esa potestad, ese prerrogativo real de decidir qué es lo que se hace en la sociedad. Todo eso ha cambiado. Wagner nace en 1813, a básicamente menos de dos generaciones de que esto suceda. Y en el 2015, todos esos ideales de la Revolución Francesa son, antes de eso, son traicionados cuando Napoleón se hace emperador. Pero en el 2015 en Waterloo se acaba ese primer imperio francés y esos ideales revolucionarios franceses de la Revolución Francesa se dejan a un lado y regresamos al antiguo régimen.
En esa reunión en Viena, el canciller austríaco Metternich básicamente hace que se devuelvan a las antiguas monarquías absolutas que existían antes de estas guerras napoleónicas. Bajo esta idea, esta restauración de estas monarquías absolutas, Wagner crece, pero ya con la idea de que en Alemania se podía hacer un contrapeso al poder francés. Pero Alemania era un conjunto de principados, de reinos, un imperio que sumaban casi 40 diferentes estados. No estaban unidos. Como les mencionaba, sí, hay un cambio social, un cambio estructural. Y estas revoluciones hacen que surja una palabra que es el proletariado, que tanto utilizarán luego Marx y Engels, como una clase que no tiene propiedad, que no tiene activos y que vende su fuerza laboral a cambio de dinero. Pero no solamente son aquellas personas que trabajan en las fábricas o en los molinos, también hay una clase media que puede también vender su fuerza de trabajo, pero no tienen una representación, no tienen un poder que puedan, que los represente. Entonces, bajo esta situación social, con esta idea de que hemos regresado a un régimen anterior al cual tanto prometía de la liberación de los individuos en la sociedad, nos vamos acercando a ese año 1948. En el 40, Pierre-Joseph Proudhon escribe un libro que titula ¿Qué es la propiedad? Y en ese libro, Proudhon era un socialista que abogaba por el mutualismo, de que la gente compartiera su trabajo, compartiera sus propiedades, pero a su vez era un parlamentario. Incluso antes de que cayera la dinastía el rey de la Casa de los Orleans, en el 48, antes de la Segunda República Francesa, él formaba parte del Parlamento y luego formó parte del Parlamento en la Segunda República. Proudhon nos escribe, ¿qué forma de gobierno es preferible? Aún preguntáis, contestará inmediatamente cualquiera de mis jóvenes lectores, ¿sois republicano? Él dice, no, republicano puede ser cualquier cosa, porque no precisa nada. Res pública es la cosa pública, y por esto quien ame la cosa pública bajo cualquier forma de gobierno puede llamarse republicano. Los reyes también son republicanos. Sí. ¿Y quieres llamar republicano? Ok, sí, pero cualquiera puede ser republicano. Recordemos esto más adelante, porque Wagner fue un gran lector de Proudhon y en su autobiografía hace unas referencias bien, bien interesantes. ¿Sois entonces demócrata? No. ¿Acaso sois monárquico? No. ¿Constitucional? Dios me libre. ¿Aristócrata? Todo menos eso. ¿Queréis pues un gobierno mixto? Menos todavía. ¿Qué sois entonces? Soy un anarquista. Él es el primero que se llama a sí mismo anarquista. A la pregunta de qué es la propiedad, ese es el título del libro, Proudhon dice, la propiedad es un robo. En el anillo, nosotros vemos varios ejemplos de robos de propiedad. El primero, ese es el pecado original, el robo de la materia prima. Pero inmediatamente al final, bueno, ni siquiera al final, en la segunda escena, final de la segunda escena de El Oro del Rin, vemos cómo Fassel y Fafner raptan a Freya y se la llevan como una propiedad más que el mismo Votan está canjeando como si también fuera su propiedad. En ningún caso se le ha hecho ninguna pregunta a ella como un individuo de si está dispuesta a ser vendida, ¿no? Propiedad más. Luego vemos cómo Hunding
compra, o en algunas traducciones dicen le regalan unos ladrones a Siglinda. Otra vez, propiedad. Entonces, la propiedad es un robo, y eso calado en la idea de Wagner, de cómo resolver este problema. Wagner nos dice en su autobiografía que cuando él estuvo viviendo en París y luego él se va con Mina a otro lugar, muy orgullosamente, en esta biografía que él escribe 15 años después de este periodo, nos dice que Pierre-Joseph Proudhon fue la persona que alquiló después ese mismo apartamento. Entonces, sea cierto o no, Wagner quiere hacer una referencia ahí a la importancia que él tenía de Proudhon, que Proudhon tenía sobre él. Otras cosas que son interesantes aquí acotar. En enero de 1848, Marx y Engels escriben en Londres el Manifiesto Comunista. Y yo no voy a atribuir, así como ellos pretenden atribuirlos en sus prólogos posteriores, que ellos fueron los que crearon esta revolución en 1848. El timing ciertamente coincide, pero como muchas cosas en la historia de la humanidad, ellos estaban montados en una ola de cambio. Como habíamos visto, en el 1815 se había vuelto a ese antiguo régimen y ya lleva muchos años, 30 años, y hay muchas fricciones. Obviamente ellos son radicales, se apalancan en la idea del proletariado, casi que lo ponen como algo sagrado, y nos dicen al comienzo del manifiesto, un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo. Para dar aquí un ejemplo de el radicalismo de estas personas, me traje mi copia del Manifiesto Comunista publicado por la editorial Progreso, que fotocopié en la universidad hace muchos años. Y dicen lo siguiente: el primer paso de la revolución obrera es la elevación del proletariado a clase dominante, la conquista de la democracia. El proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía de todo capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado. Esto, naturalmente, no podrá cumplirse al principio más que por una violación despótica del derecho de propiedad y de las relaciones burguesas de la propiedad. Más adelante hay cosas incluso más radicales, pero ciertamente ese es lo que se dice ahí en el Manifiesto Comunista. Aquí me pareció algo curioso. Wagner nunca conoció a Marx ni a Engels, pero sí conoció gente que tuvo relaciones directas con ellos. No todos de estas personas que conocieron a Marx y a Engels, de los cuales Wagner luego conoció, fueron que iban a favor de su ideología marxista. Pero me pareció curioso esto, porque vemos aquí cómo los gigantes están canjeando otra vez el amor a Freya por poder económico. Y se parecen, en cierto modo, a Fassel y a Fafner en estas fotos de jóvenes de Marx y Engels. Esta es la Europa de ese año 1848 que nos dicen ellos que el fantasma del comunismo está merodeando. Hay cinco grandes poderes. Está Gran Bretaña, está Francia, está el Imperio Austríaco, está Prusia y está Rusia. De estos cinco grandes poderes europeos, solamente dos son pseudo-democracias. Está el Reino Unido con su monarquía constitucional, su democracia parlamentaria,
y está Francia, que ha cambiado, han tenido reyes después del colapso del imperio napoleónico, y en el 48 estamos esperando que se forme esta nueva república, que es la Segunda República. De resto, son todas monarquías, ¿no? Rusia, Prusia, el imperio austríaco. En Alemania, ¿verdad? Se forma por primera vez un parlamento en Frankfurt, en la iglesia de San Paul, es esta, con Germania arriba, donde mandan a representantes de estos casi 40 diferentes estados a que se cree un nuevo orden alemán. Aún no existe una constitución como tal, pero el mandato de este Parlamento de Frankfurt es que eventualmente se haga esa nueva constitución. Se celebra por primera vez el 18 de mayo y el 19 tenemos aquí a nuestro Wagner mandando una carta al representante de Sajonia, al profesor Vigar, a la Asamblea Nacional. Y nos dice: estimado señor, aunque debería considerar mis preocupaciones innecesarias, especialmente cuando me dirijo a un hombre como usted, quizás usted mismo pueda conceder que las preocupaciones patrióticas en sí mismas no son superfluas. Por eso comparto esas preocupaciones con usted ahora. Temo que se produzca un desastre si el Parlamento alemán no toma las siguientes decisiones inmediatas. Vemos cómo Wagner está involucrado directamente en política. Y Wagner en el 44 comienza a ser el Kapellmeister de la ópera de Sajonia. Como Kapellmeister, la ópera de Sajonia le tiene un puesto oficial, un puesto con el gobierno, y está mandando cartas a gente que en cierta forma no está con el gobierno de Sajonia, porque quieren crear un nuevo sistema de gobierno general de una Alemania unida. Entonces dice, punto uno, el actual parlamento alemán, el Diet, debe ser disuelto, y el Parlamento de Frankfurt asumirá así todo el poder constituyente, junto con la autoridad para nombrar un comité provisional de entre sus miembros para ejercer el poder ejecutivo. Entrega inmediata, este es el punto 2, de armas a todo el país, de acuerdo con el método habitual. 3, alianza ofensiva y defensiva con Francia. Estas tres medidas serán suficientes para dar un sentido definido a la lucha que ahora se ha vuelto inevitable. Surgirán dos partidos, cada uno distintos y en cada región. El partido de Frankfurt, el partido alemán, y el partido del gobierno especial. Esto precipitará las cosas. Luego habla de que el cuarto punto sería las cuestiones territoriales de los estados alemanes. Así, el Parlamento de Frankfurt tiene la tarea de producir una constitución que unifique a Alemania. Su primera prioridad debe ser abordar la desigualdad que existe entre los distintos estados alemanes. Más adelante nos dice, solo cuando se hayan resuelto estas cuestiones y se hayan librado estas batallas, la Asamblea procederá a la tarea de elaborar una constitución. Si usted se encontrara capaz de compartir mis puntos de vista y así hacer todo lo posible por influir en la Asamblea en este sentido, sería para su eterno crédito. Si busca medios menos rigurosos, no logrará su objetivo. Le deseo mucho éxito, su devoto servidor, Richard Wagner. Bueno, es el Wagner político. En esta Alemania dividida, de 38, 39 diferentes principados, reinados y un imperio. Esa unificación tiende a ser también una unificación cultural, lingüística. Como ven ahí, Prusia está partido por la mitad y Austria también, porque Prusia tenía parte de lo que hoy es Polonia y Austria, bueno, era un conglomerado multinacional.
Pero esa línea trata de contener a todos aquellos grupos sociales de habla alemana. Se ha tratado desde las guerras napoleónicas de crear una Alemania que sea, pues, unida culturalmente. A esta época, en este momento, aún no existen las naciones, ¿verdad? Entonces se está llevando a ese ímpetu nacional. Y el Cantar de los Nibelungos es ese texto que había sido redescubierto a mediados del siglo XVIII. Se encuentran en total como 20, 25 diferentes textos del mismo y se traducen al alemán moderno. Y se desea crear como una especie de poema épico, como si esta fuera la Ilíada de Alemania. Y a Sigfrido como el Aquiles de Alemania. El pintor Peter von Cornelius, pues ahí nos muestra eso. Esto creo que está en Múnich, en la sala de los Nibelungos. Wagner, muy orgulloso, nos cuenta en su autobiografía que cuando él se muda a Dresden en el 44, él compra un piano que se veía mejor de lo que sonaba y encima tenía esta litografía también de Peter von Cornelius que narra diferentes escenas de El Cantar de los Nibelungos. El Cantar de los Nibelungos está dividido básicamente en dos partes, hasta la muerte de Sigfrido y luego la segunda parte, la venganza de Kriemhilde. Wagner se basa en la primera parte para crear la muerte de Sigfrido. Ok, ahora vamos entonces a ponerlo todo más junto y enfocarnos en el periodo revolucionario del 48. Hay muchos libros que se han escrito sobre eso. Si ustedes ponen en Amazon 1848 van a encontrar una cantidad de libros. Yo particularmente no estaba al tanto de la importancia de ese año hasta que me puse a hacer más investigación. Alexis de Tocqueville, en Estados Unidos, en Norteamérica, pero en Estados Unidos en particular, es muy, muy conocido por el libro que él escribe cuando él va, enviado por el rey francés, creo que es en los años 30, 1830, a Estados Unidos, para que vea el sistema penitenciario americano, y resulta que escribe dos volúmenes inmensos que llama Democracia en América. Alexis de Tocqueville, al igual que Proudhon, también participa en las asambleas que existen en Francia. Y en una de esas asambleas le dice a sus diputados, el 29 de enero de 1848, creo que ahora estamos durmiendo sobre un volcán. No pueden sentir como un instinto o como por una intuición que la tierra está temblando, que la tierra está temblando nuevamente en Europa, no pueden sentir el viento de la revolución en el aire. A menos de dos semanas hay un alzamiento en Francia, que los alzamientos de febrero, cae el gobierno de Orleán, le toca huir a la Gran Bretaña, se monta un gobierno provisional, después de que han habido barricadas, ¿verdad? Porque esa era la estrategia de alzamiento en esa época. Y eso sucede en febrero. Recordemos que les hablaba de una ola ideológica de revolución, de cambio. El Manifiesto Comunista está escrito antes de que suceda eso, pero esto era un caldo de cultivo que solamente necesitaba un detonante. Suceden revoluciones en Venecia, suceden revoluciones en Milán, suceden revoluciones en Múnich, suceden revoluciones en Praga, en Varsovia. Las más grandes suceden en Berlín, a 30 minutos a caballo o menos de Potsdam, que es donde están los cuarteles generales del ejército prusiano. Se le están alzando el pueblo a estos reyes absolutistas. Se pide un cambio. Por eso el Parlamento en Frankfurt.
A esto se le llamó la primavera de los pueblos. Es como una reversión a esos ideales originales de la Revolución Francesa. Se quiere libertad de prensa, se quiere libertad de movimiento, se quiere representación. Los radicales piden el voto universal. Eso era radical. Se pide, obviamente, que se acabe con la servidumbre. Han habido alzamientos en las fronteras entre lo que hoy es Polonia y Ucrania, donde básicamente los siervos eran ucranianos y los terratenientes eran polacos. Bueno, hubo masacres de los siervos a los amos y en retaliación de los amos a los siervos. Todo este tipo de cosas están sucediendo y pues han quedado documentadas, ¿no? Otra de las cosas que se pide es la reducción de las horas de trabajo. 15 horas al día eran las horas de trabajo normal. Se están pidiendo ahora que se reduzcan a 11 en las fábricas. Suenan todas cosas razonables, ¿verdad? Bueno, eran cosas revolucionarias en su momento. Ahora volvemos a nuestro querido Wagner. Wagner está en Dresden. Recuerden esa carta que le mandó al representante, al profesor Whitman, en el Parlamento. Él se reúne y da un discurso en la Unión Patriótica. Y en ese discurso, Wagner nos va a dar su idea del Estado, de lo que él considera que se debería hacer. Entonces, él va a abogar por un redentor político. En el discurso nos dice, quiere el restablecimiento de un pueblo libre, ¿no? Cada hombre y mujer nacido en esta tierra tendrá derecho incondicional al voto, y mientras más pobre y más necesitado sea, más natural será su derecho a crear leyes que lo protejan de dicha pobreza y de dicha necesidad. Vamos a ver que esa palabra él la utiliza bastante, necesidad. Bueno, aquel socialista Wagner desea un cambio político para la liberación de las clases oprimidas. Nos dice más adelante, así todas las clases sociales actualmente enemistadas pondrán sus envidias a un lado, ya que se unirán como una sola clase social, la del pueblo libre. Wagner nos hace la siguiente pregunta retórica. ¿Y dónde yace la raíz de toda la miseria de nuestro presente? Retórica para él. Porque su respuesta es en la acumulación del amarillo metal. Wagner, obviamente, aquí nos está diciendo, perdón, Wagner aquí nos está diciendo que es esa clase que tiene el poder económico, los culpables de todo, en el amarillo metal. Entonces nos dice, ¿cómo puede el hombre librarse de esta esclavitud? Percibiendo que la sociedad humana se mantiene por la actividad de sus miembros, mas no a través de la agencia fantasiosa del dinero, con una clara convicción, debemos encontrar el principio. Dios nos dará la luz para encontrar la ley correcta, para ponerlo en práctica, y como una desagradable pesadilla, esta idea diabólica del dinero se desvanecerá de nosotros. ¿Cuál es ese principio que Wagner nos está pidiendo? Dejemos de mirar a la distancia. Miraremos de nuevo a nuestro hogar, aquí mismo en Dresde. Ahí vemos a un príncipe que lo ama a su pueblo. Lo amamos porque él es el que es. Lo amamos porque él es pura virtud, su alto honor, su probidad, su clemencia. Así, con el corazón en la mano, yo grito feliz a voz en cuello, he ahí al hombre providencial. Él se está refiriendo en este discurso, que es un poco de gente demócrata, revolucionaria, de que el hombre providencial es el rey de Sajonia.
El rey de Sajonia, Federico II, pero tiene un primer nombre antes de él. Continúa en el discurso y nos dice: si Prusia desea mantener a la monarquía por la sola idea de prusianidad, vana idea que pronto explotará, si Austria desea mantener a su príncipe, en cuya dinastía ve la única forma de mantener unido el antinatural conglomerado de tierras, una unión imposible que pronto caerá en pedazos, pero si el Sajón, en Dresde, desea a su realeza, lo hace solo por el puro afecto que tiene por su príncipe, con el feliz conocimiento que el Sajón llama al mejor entre nosotros al príncipe. Lo propio, aquí no hay una idea fría y calculada del Estado, más bien es la calidez completa de la confianza en el amor. Este amor decidirá no solo para este momento, sino para ahora y para siempre. Llenos de pensamiento, de peso indecible, yo pronuncio con todo el coraje de la convicción, somos republicanos. A través de los hechos consumados de nuestra época, estamos al borde de la república. Pero delirios y ofensas de todo tipo aún se ciernen sobre este nombre. Que sean desterrados todos delirios y ofensas por una sola palabra de nuestro querido príncipe. No seremos nosotros quienes proclamemos la república, no. Este príncipe, el más noble, el rey de más valía, dejadlo hablar, que pronuncie: yo declaro a Sajonia un estado libre. Esto es parte de ese discurso que da Wagner el 14 de junio de 1848. Esto se presta a que en la ciudad de Dresden se diga: pero ya un momento, tú estás diciendo que quieres una república y que el rey sea el que se pronuncie y diga que Sajonia es un estado libre. Bueno, sí, eso es lo que estoy diciendo. Básicamente es lo que responde luego en una carta al director de la ópera, Lüttichau. Entonces esto me hace pensar en aquel diálogo de Pierre-Joseph Proudhon donde él decía que republicano, república puede ser cualquier cosa. Hasta los reyes pueden ser republicanos, decía Proudhon. Bueno, definitivamente Wagner está leyendo textualmente a Proudhon y está olvidándose de que la República Romana, que es la primera república como tal, se fundó básicamente en contra de los reyes romanos. Y tener un rey era una antítesis con una república. Pero aquí Wagner está uniendo a los dos términos. ¿Okay? Entonces ese redentor político él lo llama que debería ser el rey. También podemos ver aquí que hay un interés de Wagner. Él está, como se diría en inglés, hedging his bets. Está evitando de que la apuesta que le está haciendo le salga mal y se está protegiendo, porque en última instancia es el rey su empleador, ¿no? Él es el Kapellmeister en esta fecha. Entonces luego le escribe esa carta al superintendente de la ópera, donde él trata de explicar pues su idea de un rey republicano. Es una justificación que él espera que llegue al rey. No contento con que él dio este discurso es publicado en el diario revolucionario de Agus Rockel, que era el asistente musical de Wagner por 5 años, que es quien lo introdujo a la filosofía de Proudhon. Ahora, vamos a leer el primer párrafo del esquema del Nibelungo, esquema para un drama, ¿verdad? Mito de los Nibelungos, un esquema para un drama. Ese es ese mismo año, un par de meses después lo termina. Y estas son las primeras palabras que él escribe sobre el anillo, que no se llama el anillo en ese entonces. Del devenir de la noche y de la muerte, surgió la raza que vive en el hogar de la neblina, Nibelheim. Viven en oscuras grietas y cavernas subterráneas, se les llama Nibelungos. En actividad agitada e irregular, cavan como gusanos un cadáver, atravesando las entrañas de la tierra. Funden y purifican y trabajan los duros metales. Alberico robó el claro y noble oro del Rin, extrayéndolo de lo profundo de las aguas. Con arte y astucia forjó un anillo que le dio el mayor poder sobre toda su raza, convirtiéndose así en el amo de los Nibelungos.
forzándolos desde ese momento a trabajar solo para él y amasar así el inconmensurable tesoro de los Nibelungos con su más preciada prenda, el casco mágico Tar Helmet, mediante el cual quien lo usara podía asumir cualquier forma. Alberico forzó a su hermano Mime a forjar el Tar Helmet para él. Equipado con estos dos objetos, Alberico buscó dominar el mundo y todo lo contenido en él. Otra vez, este es el pecado original del anillo, el robo del oro del Rin. Ya él lo pone a finales, del 48. Y estas son los últimos párrafos de ese mismo texto de 10 páginas. Y esta es básicamente el final con Brunilda. Escuchad ahora vosotros, los dioses señoriales, vuestra injusticia ha sido borrada. Dadle gracias al héroe que tomó vuestra culpa sobre sí mismo. Se está refiriendo a Siegfried. Me lo ha dado ahora en mi mano para terminar la tarea. Se está refiriendo al anillo. Que se acabe la esclavitud de los Nibelungos, el anillo ya no los atará. Alberico no lo recibirá. Ya no os tendrá como esclavos. La liberación de estos esclavos que él había, eran sus iguales, con transformar el oro en anillo, los esclaviza, el anillo está regresando a la naturaleza, ya no serán sus esclavos. Pero él mismo será ahora libre como vosotros. El mismo Alberic va a ser libre, nos dice en este texto. Pues yo devolveré ahora este anillo a vosotras, sabias hermanas de las profundidades. El fuego que me quema también purificará la joya maligna. La fundiréis y la guardaréis inofensiva. El oro del Rin que os fue robado para que de él se forjara la esclavitud y la desgracia. Y ahora esto es bien interesante. Impere, solo impere uno, Padre del Universo, magnífico tú, para que tu poder sea eterno, lleva contigo a este, a Siegfried, y recíbele propicio, pues es digno de ello. Aquí hay un cambio bien importante, porque Wagner en este instante aún está casi que dándole la venia a los dioses. Los dioses aquí permanecen y el sacrificio es para ellos. Eso es en el 48. En noviembre del 48 termina la muerte de Siegfried. Estas son las últimas palabras de Brunilda, que básicamente hacen un eco de lo que él había escrito en el esquema. Solo impere uno, Padre del Universo, magnífico tú. Alégrate del más libre de los héroes, a Siegfried llevo contigo, ofrece el amoroso saludo a él, garante del eterno poder. Wagner elimina el coro, pero este primer libreto tenía un coro como el final de la muerte de Siegfried. Votan, votan, Dios dominante, votan, consagra el incendio, abraza al héroe y a la novia, abraza al fiel corcel, para que puros y salvos de heridas, libres compañeros del Padre del Universo, saluden alegres al Valhalla, unidos en la dicha eterna. 48. Ahora, 1849. Esto es en abril del 49. Wagner nos dice en su autobiografía que él dirige la novena sinfonía de Beethoven el domingo de Pascua de ese año. Me puse a buscarlo, eso resulta ser el 10 de abril del 49. Él ya había conocido a Bakunin, incluso antes de ese concierto. Sin embargo, en la autobiografía él no menciona eso, pero nos da una idea de cómo pudo haber sido esa relación. Bakunin había huido de Praga, Mikhail Bakunin, el mítico anarquista ruso, había estado promoviendo revoluciones en esta ola revolucionaria del 48 y antes. Conocía a Marx incluso desde el 43, o sea, llevaban muchos años en los cuales habían participado en ideales revolucionarios. Y en esta época, alrededor de marzo, estaba Bakunin en Dresde, después de que había huido de Praga. Y conoce a Wagner. Durante ese concierto, después de que se acaba la novena, se acerca Bakunin al escenario y le dice a Wagner,
Si todo pereciera en la futura conflagración mundial que estamos abogando, esta pieza hay que salvarla a como dé lugar con nuestras vidas. Estoy refiriendo a la novena de Beethoven. Bien, bien simpático ese comentario que hace Wagner en su autobiografía. Pero esto, él no menciona que él escribe esto durante esa misma época. Tampoco menciona que él escribe unos poemas en marzo durante esta misma época. Está el comienzo de un texto que él publica anónimamente otra vez en ese diario revolucionario de August Ruckel, que es su asistente musical en la ópera de Dresden, que fue su asistente musical por 5 años, quien era amigo de Bakunin, quien le presenta a Bakunin. Yo siento aquí la influencia de Bakunin. Si miramos por encima, por cierto, recordemos lo que había dicho Alexis de Tocqueville un año anterior, cuando no sienten esa revolución, no sienten ese volcán a punto de estallar. Bueno, esto es también Wagner montado en esa ola revolucionaria. Si miramos por encima de naciones y pueblos, descubrimos por doquier, en toda Europa, el hervir de un movimiento poderoso cuyas primeras sacudidas ya nos han alcanzado, cuya plena violencia amenaza con abatirse pronto sobre nosotros. Europa nos parece un gigantesco volcán, de cuyo interior emana un pavoroso rugido increchendo permanente, de cuyo cráter se alzan al cielo columnas de humo oscuras preñadas de tormentas y cubriéndolo todo en derredor con noche. Flotan sobre la tierra, en tanto aquí y allá, ríos de lava rompiendo la dura costra corren valle abajo, destruyéndolo todo como mensajeros de fuego. Esto es Wagner escribiendo un artículo que él no quiere poner su nombre. Esto es Wagner con la influencia de Mijaíl Bakunin. En ese texto, él nos habla de otras cosas que también hacen eco con el anillo. Él nos dice más adelante, todo lo que existe tiene que perecer. Yo leo eso y a mí me recuerdan las palabras de Herda. Todo lo que existe tiene que perecer. Pues este orden ha surgido del pecado, el robo del oro del ring. Yo, se está como si la revolución estuviera hablando, yo quiero destruir toda locura que tiene poder sobre los hombres. Yo quiero destruir el dominio de la materia sobre el espíritu. Quiero acabar con el poder de los poderosos, de la ley y de la propiedad. Que sea la propia voluntad el señor del hombre. Yo escucho eso y pienso en Brunilda como la voluntad devota. Pues lo único sagrado que hay es el hombre libre. Que sea destruida la locura que confiere a uno potestad sobre millones. La locura que convierte a millones en vasallos de la voluntad de uno solo. Y por último, para citar algo más, lo igual no debe dominar sobre lo igual no tiene superior fuerza que lo igual, y toda vez que vosotros todos sois iguales, Wagner socialista, ¿no? Quiero destruir toda potestad de uno sobre otros. La vida es ley de sí misma. Todo eso sale en ese texto que él escribe anónimamente de la revolución. Wagner, en esa autobiografía que escribe 15 años después, nos dice, y recuerden que Wagner trata de minimizar su relación con Bakunin, Wagner trata de minimizar su relación con el alzamiento en Dresde, nos dice, cuando conocí a Bakunin en casa de Ruckel, inmediatamente me impresionó su singular e imponente personalidad. Estaba en plena madurez adulta, todo en él era colosal, estaba lleno de exuberancia y fuerza primitiva. Bakunin, como les digo, era el
revolucionario por excelencia, ¿no? No escribió mucho, pero Wagner le dedica como 10 páginas en su autobiografía, escrita 15 años después bajo la tutela del rey Luis II de Baviera, que se la dicta a Cosima. Y nos habla de que a él le impresionó que podía hablar por horas y cosas que decía como que era perfectamente justo y agradable a Dios que ellos quemaran los castillos de sus señores. Se estaba refiriendo a los campesinos en Rusia. Que ellos quemaran los castillos de sus señores con todo lo que había dentro y alrededor de ellos. Lo menos que podía resultar de tal movimiento sería la destrucción de todas aquellas cosas que, consideradas con rectitud, debían perecer. Incluso a los pensadores más filosóficos de Europa, la verdadera fuente de toda miseria del mundo moderno. Poner en acción estas fuerzas destructivas, nos dice Wagner, le parecía a Bakunin el único objeto digno de la actividad de un hombre sensato. Como vimos en el final de la muerte de Sigfrido, no hay un ocaso de los dioses como tal, los dioses están ahí. Y él había escrito esto un año antes, o 8 meses antes. Pero ya entonces comienza este cambio en la mente de Wagner, ¿no? Y él siente de verdad una admiración, se lee que eso caló en su ser, de que él admiró a Bakunin impresionantemente, para que 15 años después esté narrando esto y tratando de minimizar esa admiración. El 2 de mayo, él le escribe a Agus Ruckel, el que tenía el diario revolucionario, que le había tocado huir de Dresde, lo siguiente. Esto es el 2 de mayo. El pueblo se está preparando para un conflicto decisivo. La revolución va a llegar muy pronto. El ambiente está lleno de excitación. Esta carta la carga Ruckel en su bolsillo cuando lo meten preso. Él está regresando a Dresde. El 3 de mayo, día después de esa carta, se da el alzamiento en Dresde. En la película, en la miniserie con Richard Burton de Tommy Parker, hace muy buena recreación de lo que sucede ahí. Wagner con Bakunin, el arquitecto Semper y Ruckel que regresa están metidos ahí en esta revolución. Wagner otra vez trata de minimizar esto a posteriori, pero a él y al igual que a estos otros lo van a meter preso si es que no huyen. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede este alzamiento? El Parlamento de Frankfurt ha pasado una nueva constitución y le ha ofrecido la corona a Guillermo Federico IV de Prusia. Él se demora un tiempo, está dudando si va a aceptar la corona o no. En última instancia dice, no, yo no voy a aceptar una corona de pacotilla, yo no tengo quien me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Y a todo aquel reino que no quiera aceptar la constitución que está siendo emitida por el Parlamento de Frankfurt, yo voy a apoyarlo con mis tropas prusianas para acabar cualquier alzamiento. Sucede el alzamiento en Dresde y como tal, ya las tropas prusianas estaban a las afueras de la ciudad. El rey había huido el 4 de mayo con toda su corte. Augusto Federico II, ese era el nombre del rey de Sajonia. El alzamiento monta un poder provisional, un gobierno provisional, dura 5 días, es aplastado por las tropas prusianas, Semper era el encargado de las barricadas como arquitecto, Wagner dicen que estaba haciendo granadas para luego llevarlas a Praga para ser utilizadas también ahí mismo en Dresde. Wagner también está viendo desde lo alto de la torre, ver cómo se acercan las tropas prusianas, pues definitivamente estaba metido en ese movimiento revolucionario. Luego les toca huir a Chernitz, y ahí es donde agarran a Bakunin, a otros de los que estaban montados en el gobierno provisional,
Wagner nos dice en su autobiografía que le había agarrado otro carruaje y por eso fue que se salvó. Se va a Weimar, se reúne con Liszt. Una semana después ya hay una orden de arresto contra él. Individuos políticamente peligrosos, estos supuestamente son fotos de la época o dibujos de la época de Bakunin y de Wagner. Este es la orden de arresto que fue emitida el 16 de mayo, menos de una semana de que se, bueno, una semana de que se haya aplastado el alzamiento en Dresden. Y la orden dice, el que abajo firma indica que el Kapellmeister Richard Wagner de Dresde está acusado de participar activamente en el movimiento insurreccional que tuvo lugar en esta ciudad y de intentar huir a pie, pero sin conseguirlo. Por lo tanto, se llama la atención de todas las autoridades policiales competentes y se solicita que, en caso de detenerlo, lo pongan bajo custodia y lo notifiquen lo antes posible. Dresde, 16 de mayo de 1849, director de la Policía Municipal, Hans-Ludwig von Opel. Wagner tiene 37, 38 años, es de estatura mediana, tiene el pelo castaño y lleva anteojos. Cuatro días después, en Leipzig, ponen la misma orden de arresto con la foto. Bueno, Wagner, como les digo, tenía esa admiración por Bakunin, que sentía esa fuerza primitiva. Hay quienes dicen que el personaje de Sigfrido, y recuerden que a la fecha no se ha escrito otra ópera aparte de La muerte de Sigfrido, duran 2 años y medio hasta que él continúa ese desarrollo del libreto del Anillo del Nibelungo. Que Bakunin fue la inspiración de Sigfrido, como ese hombre libre, irreverente, sin miedo, que estaba dispuesto a acabar con todo. Bakunin, después de que huya a Weimar, le toca huir del país, se va a Zúrich y después de ahí se va a París. En París, él comienza a escribir la Arte y Revolución. Y hay una nota al margen en Arte y Revolución que es esta misma. Él utiliza específicamente la palabra anarquía y la equipara con la palabra libertad. Anarquía, la libertad es no tolerar una autoridad que va en contra de nuestra naturaleza, de nuestro conocimiento y de nuestra voluntad. Pero si nosotros voluntariamente formamos un gobierno que no nos da órdenes salvo aquello que ya conocíamos y deseábamos, sería superfluo e irracional formar dicho gobierno. Solamente si nos consideramos a nosotros mismos como ignorantes y arbitrarios, pudiéramos considerar provechoso aguantar un gobierno que nos dé órdenes, que nos ordene qué es lo que debemos conocer y desear. No obstante, el solo hecho de pensar que esto es provechoso demuestra que nosotros ya conocíamos y deseamos lo correcto. De esta forma se manifiesta lo superfluo del gobierno. Empero, soportar a gobernantes que no conocen ni desean lo correcto es servil esclavitud. Todo esto es Wagner. Está escrito, incluso aparecen las traducciones al inglés que hizo William Ashton Ellis. Y él comienza a escribir el primero de los tres grandes tratados, Arte y Revolución. Bueno, vamos incluso más profundo. Apresan a Rockel, apresan a Bakunin, lo sentencian a muerte, y Wagner escribe una carta dirigida a ellos dos. Les dice, queridos hermanos, y es largo, pero vale la pena leerlo, porque este es el Wagner de ese instante, marzo de 1850. ¿Qué nos parecía lo más necesario para transformar a los hombres en verdaderos seres humanos? Que fueran obligados por la adversidad a convertirse en héroes. Ahora vemos ante nosotros a dos héroes, impulsados por la santa necesidad del amor humano. Se han convertido en héroes gozosos. Aceptad nuestro saludo, queridísimos hombres. Nos mostráis lo que todos podemos llegar a ser. Morid entonces felices de regocijaros en los más altos estándares que nos habéis fijado. Si desde lejos
vuestro hermano puede mezclar una gota de dulzura en el trago de mortal seriedad que estáis a punto de beber, que sea para compartir con vosotros la noticia de que, cuidado por la más dichosa amistad y amor, puedo enfrentarme al futuro con libertad y serenidad, y que con fuerzas renovadas y ardientemente encendidas, yo por mi parte y según mis propias capacidades, estoy trabajando en esa misma tarea por la que vosotros héroes estáis ahora dando vuestras vidas. Mijail, Augusto, mis queridos y amados hermanos, a quienes nunca olvidaré, vuestras vidas vivirán como las ondas en un estanque, vuestro recuerdo se extenderá en círculos cada vez más amplios, formando un signo de amor destinado a traer felicidad a la humanidad. Y así, queridos hermanos, os abrazo con todo el ardor de un hombre cuyo amor brota de lo más profundo de su alma. Aceptad este beso y esta última lágrima. Permitidme compartir con vosotros la fuerza con la que os veo ahora, erguidos serenamente ante mí, felices y orgullosos. Así es como aparecéis ante mí hasta el fin de los tiempos. Permitidme dedicar mi vida a la gloria de vuestra amistad. Era verdaderamente profunda esa admiración que sentía Wagner por Bakunin. Desde este momento, a partir de esta fecha, no hay más referencias directas. Wagner no conoció a Marx, pero Bakunin sí. Lo conoció cuando estaban en Dresden. Wagner tenía 36 años, Bakunin y Rockel tenían 35 años. Pero Bakunin ya había conocido a Karl Marx mucho antes. Pero nunca terminaron de coincidir en sus personalidades, eran muy dispares. Marx era un tipo autoritario, que querían que le rindieran un culto. Mientras que Bakunin era un tipo, parece que, de lo más agradable, que embrujaba a la gente. Pero Marx también admiraba a Bakunin. Y con todo el que escribió textos en contra de Bakunin, incluso llamándolo que él era un agente del gobierno zarista, de los rusos, después del lanzamiento de Dresden, Marx, con su típica pluma propagandística, escribe en un diario que se llamaba Revolución y Contrarrevolución sobre el alzamiento de Dresden. Nos dice, la lucha en las calles de Dresden duró 4 días. Este es Marx. Por un lado, los burgueses no solo se negaron a luchar, lo cual es mentiras, sino que apoyaron a las tropas en contra de los insurreccionados. Mientras que casi todos los rebeldes fueron trabajadores. ¿Qué cosas, no? Según Marx, todos los rebeldes en Dresden eran proletariados de las industrias adyacentes. Allí está lo que quiero llegar. Los revolucionarios hallaron en Mijail Bakunin a un líder capaz, seguro y aplomado. Bueno, incluso en ese momento le toca reconocer a Bakunin que a Marx que Bakunin era un líder que estuvo involucrado en estos movimientos revolucionarios que están dejando una huella. Comunismo marxista, comunismo artístico versus anarquismo. ¿Por qué puse ahí comunismo artístico? Bueno, Wagner también escribe un texto que se llama El comunismo, y es una nota que él hace también a la obra de arte del futuro. Se llama El principio del comunismo. Y nos habla del pueblo, el auténtico inventor fue de siempre el pueblo, nos habla. Así actúa el pueblo y por ello es el único que actúa correctamente. ¿Quién es? Pues el pueblo. Sigue hablándonos una cantidad de cosas. Repite la palabra necesidad como el motor del pueblo, la fuerza impulsora. Y ese texto él lo llama el principio del comunismo. Entonces, es un comunismo muy distinto al comunismo marxista, pero obviamente le está utilizando quizás la palabra de moda, ¿no? Entonces, ¿Wagner qué es? ¿Un socialista, es un comunista, es un anarquista, es un republicano en esta época? ¿Todas las anteriores? Definitivamente no era un
comunista marxista. Va en contra de las libertades individuales, va en contra del amor, él hace tanto énfasis en eso. Anarquista, sí, definitivamente Wagner era anarquista. Y republicano, pues vemos la concepción republicana de Wagner. Ok. Bueno, entonces ese es el panorama histórico. Ahora vamos a hablar aquí de las inspiraciones de Wagner para el anillo. Wagner obviamente utiliza la mitología escandinava para hacer una crítica social. Cuando él se muda a Dresden en el 44, él es un gran asiduo de la Biblioteca Real de Dresden. Escribe, él está en un debate entre si voy a escribir un texto histórico, un texto mítico, escribe un texto pseudo histórico, antropológico, mítico, que se llama Los Wibelungos, donde pone a Sigfrido como una deidad solar, habla de la historia de los güelfos y los gibelinos, de ahí la palabra Wibelungos, nos habla del origen de los francos, nos habla del origen del tesoro de los Nibelungos, cómo eso va cambiando de manos, y al final termina hablando de que Federico I Barbarroja es el descendiente directo de Sigfrido. Y él anda con esa idea de si va a ser una ópera o no sobre Barbarroja. Luego escribe el mito de los Nibelungos, Sigfrido como héroe, ya vimos el esquema. Y bueno, está trabajando también otra ópera, que es Jesús de Nazaret, que sí la llevó, escribió el libreto completo. Filosóficamente ya vimos que Proudhon fue una gran influencia, pero obviamente Feuerbach es otra, Ludwig Feuerbach. Él nos dice en su autobiografía que en el camino a Chemnitz, en la huida de Dresden, él se encuentra con un cura revolucionario católico que anda usando una especie de boina calabrese revolucionaria. Y le dice, tienes que leer Muerte e Inmortalidad, que fue un texto que había escrito Feuerbach alrededor de los años 30, 1830, que parece que ni siquiera puso su nombre tampoco, y fue todo un alboroto, donde hablaba de la no existencia de Dios. Pero Feuerbach escribe otros textos que son más importantes. La esencia del cristianismo, y escribe otro que llama Los principios de la filosofía del futuro, que luego el mismo Wagner va a utilizar como inspiración para crear su tratado, la obra de arte del futuro. ¿Qué nos dice él? Ya vimos que Proudhon hablaba del anarquismo y de que la propiedad es un robo, pero ¿qué nos dice Feuerbach? Sí, los dioses son una creación humana, pero son una necesidad, porque yo como ser humano creo esta imagen de un Dios todopoderoso y a su vez esa imagen es la que me va a crear a mí. Entonces ahora yo creo que esa imagen que yo creé es la verdad, pero en realidad hemos sido nosotros como una especie que estamos creando esa idea de Dios, pero en realidad nosotros somos los divinos que fuimos capaces de conceptualizar esa idea. Entonces, esa idea cala mucho en la mente de Wagner. Y hay un texto que él escribe que es el final que llaman de Feuerbach. Pero este es un final que también pudiéramos llamar el final de Proudhon o el final de Bakunin. Y este sale en las traducciones que se han hecho al español y en otros idiomas. Debo hacer aquí una acotación. Gracias por la invitación que se hizo a la Federación, a la Fundación Richard Wagner de Chile, donde expuso el traductor Alfonso Lombana. Él tradujo recientemente El Anillo del Nibelungo y esta traducción que estamos viendo ahí es de él. Muy buena presentación y eso me ha permitido mantenerme en contacto con él y me ha ayudado también en esta presentación. Entonces, este es el final de Feuerbach, que luego Wagner elimina, pero lo escribe durante este periodo, lo escribe en el 52. Brunilda dice, vosotros, estirpe que siempre permanecéis en la flor de la vida, escuchad bien lo que os digo. Una vez hayáis visto consumirse a Sigfrido y a Brunilda por esta antorcha encendida,
una vez hayáis visto cómo las hijas del Rin se llevan el anillo a las profundidades, volved vuestra vista hacia el norte, a través de la noche. Si allí en el cielo brilla un venerable fuego, sabed todos que estáis contemplando el fin del Valhalla. Él está conceptualizando eso. Y luego dice, cuando la estirpe de los dioses se disuelva como una brisa, abandonaré un mundo sin gobernantes, anarquismo. Le mostraré a este mundo las riquezas de mis venerables saberes. Nada de bienes, oro y grandeza divina, Proudhon. Nada de hogares, cortes ni opulencias altivas. Nada de alianzas embusteras con oscuros acuerdos. Nada de una rígida ley de costumbres hipócritas. Dejad que el amor viva dichoso con sus placeres y sus sufrimientos. Feuerbach también hacía mucho énfasis en el amor. Por encima de la ley debería tener supremacía. El rey Luis de Baviera le encantaba este final. Y Wagner compuso esa segunda estrofa para él. Traté de encontrar una muestra musical, pero no existe. Hubiera sido bien, bien interesante ver esa puesta en música. En cuanto a la mitología del libreto, bueno, ya vimos que estaba inicialmente inspirado en el cantar de los Nibelungos, pero Wagner necesita ir más atrás. Él nos va diciendo eso. Luego él escribe un texto bien grande que se llama Un comunicado a mis amigos y nos habla de eso precisamente. Entonces va a las Edas y a la saga de los Volsungos. Interesante que solamente un 5% del anillo son específicamente textos germanos. El resto son básicamente de Islandia. Pero Wagner sentía, al igual que los hermanos Grimm, que todos estos textos que iban más allá, que estaban en Noruega, en Islandia, eran básicamente alemanes. Pero bueno, no le digan eso a los noruegos ni a los islandeses, ¿no? Y solamente un 15% son comunes. Antecedentes, ¿verdad? Esta persona, Friedrich Heinrich von der Hagen, tradujo una cantidad de textos a comienzos del siglo XIX. El Cantar, la saga de los Volsungos, la saga de Teodorico de Verona. Esa también se llama en inglés The Saga of Dietrich of Bern. Teodorico el Grande, Dietrich se lee en inglés, en español, la saga de Teodorico de Verona, y los cantos heroicos, más no los de los dioses de la Edad Poética. Esto debe ser bien curioso porque Wagner sabía que Hans Sachs, en 1557, escribió una tragedia titulada Sigfrido, el de la piel de cuerno. Hans Sachs, el maestro cantor en los maestros cantores de Nuremberg. Aquí hay otra cosa bien interesante. Él no hace mención a Frederick Baron de la Montefouquet, que escribió una trilogía que se llamaba El héroe del norte en 1810. Sigurd, el asesino del dragón, la venganza de Sigurd y Aslok, la hija de Sigurd con Brunhilda. Me entero de que Beethoven le pidió a Fouquet que escribiera un libreto heroico para él poner la música para la ópera de Sigurd, el asesino del dragón. Parece que entró en oídos sordos y eso nunca se hizo. Y ese texto en particular, esa trilogía, El héroe del norte, era muy popular. Parece que la gente se sentaba y se leía a un grupo de gente y la gente le encantaba, ¿no? Wagner definitivamente tuvo acceso a ella, aun cuando no la menciona, porque Fouquet era amigo del tío de Wagner, que Adolf creo que se llamaba, que tenía una biblioteca gigantesca y era amigo de Fouquet. Obviamente los cuentos folclóricos de los hermanos Grimm, ¿verdad? Juan sin miedo, como Siegfried, ese niño que no tiene miedo, que tiene que aprenderlo, ¿verdad? También es titulado el joven que no sabía lo que era el miedo, la Bella Durmiente, como Brunhilda. La mitología teutona de Jacob Grimm, de ahí es donde él saca el nombre de Wotan, porque no es un nombre muy popular, pero sale de ahí. Y habla de todo un capítulo que le dedica Grimm a los nombres de Wotan, y así a los nombres de otros dioses
la mitología nórdica. Él hace mucho énfasis, eso sí, en las investigaciones sobre la saga heroica alemana que escribió Monet. Y luego hay una traducción que él lee en Zúrich en el 51 de la Edad Poética completa. ¿Okay? En el 56 él escribe esta carta a un funcionario en el gobierno de Weimar, que está ya en el 56, se está corriendo la voz, ya le comienza, ha compuesto un poquito de música del Loro del Rin. Pero en esta época, en 56, ya hay interés de que Wagner está haciendo una gran composición. Y Müller le pide, dame los 10 libros más importantes que influyeron en el texto del libreto. Entonces estos son los 10 libros que habla Wagner, ¿no? En esa carta le dice La angustia y el lamento de los Nibelungos, que es el cantar, y el Klage, que es una cuestión agregada después. Los Nibelungos, otra traducción. Wagner tenía 4 traducciones diferentes de los Nibelungos en su casa en Dresde. La mitología de Jacob Grimm, la mitología teutona, Edda, solamente pone Edda, pero obviamente son la poética y la en prosa. La en prosa es la de Snorri Sturluson, ambas escritas en Islandia. La saga de los Volsungos, esa fue escrita en Bergen, en Noruega. La saga de los Vikingos y Niflungos, que la traducción de nosotros es la saga de Teodorico de Verona. El libro alemán de los héroes, una edición inmensa, editada por Simro, que es el que hizo la traducción en 51 de la Edad Completa, en 6 volúmenes está, el libro alemán de los héroes, la saga heroica alemana de Wilhelm Grimm, investigaciones sobre la saga heroica alemana de Monet, y él dice en esa carta, muy importante, y luego la saga de reyes de Snorri Sturluson. Unos paralelismos interesantes de la época. En el 44, Friedrich Theodor Bischoff hace una propuesta para una ópera, hace un llamado a que se cree una ópera basada en el cantar de los Nibelungos. Wagner no hace nunca mención de él. Él era un hegeliano de izquierda como Ludwig Feuerbach. La poetisa Luise Otto en el 45 toma esa propuesta y escribe parcialmente un libreto y le pide a diferentes compositores que hagan la música. Schumann es uno de ellos y otro es Wagner. Y Wagner no sé por qué decide que no, obviamente, ¿no? Él está haciendo su propia, ya tiene sus ideas, ¿no? En cuanto a esto del 45, en esa época ya está trabajando Tannhäuser y Lohengrin. El escritor Franz Brendel publica en el 45 y 46 una serie de ensayos titulados El pasado, el presente y el futuro de la ópera. Wagner luego en el 51 por ahí escribe Ópera y Drama, donde les habla precisamente de la ópera del futuro, ¿verdad? Donde el libreto debe tomar primacía sobre la concepción dramática de grandes estructuras orgánicas, deben ser suplantadas, deben suplantar el tradicional esquema operático, y por último, que el virtuosismo y el diálogo deben ser abandonados. Entonces son, parecen palabras de Wagner que luego él escribe en sus tratados. Y esto ya en el 54... hay una premiere en Weimar de una ópera titulada Los Nibelungos que dirige el mismo Franz Liszt. Bueno, ahora entonces, espero que estén aquí conmigo, lo que viene ahorita es un poco denso, y esta es la última parte, es el catálogo de los textos durante ese periodo. Imagínense un catálogo de las naves en la Ilíada, y cada nave esta es un texto. Esta es la traducción al inglés de esos textos, no hay nada de música. Wagner escribió básicamente la tercera parte de esto durante ese periodo de 5 años. Esta es la traducción al inglés de la autobiografía de Wagner y esto es una selección de cartas, solamente 500, de las 10.000 que escribió Wagner. El tipo era un escritor compulsivo. En comparación ahí puse una traducción del Anillo, y obviamente es un poema, ¿no? Escrito a doble espacio. Bueno, 48. Plan para la organización de un teatro nacional alemán en el Reino de Sajonia. Saludos desde Sajonia. Ese es un texto, un poema, que él escribe, ya estamos en el 48, ¿no? A favor de los alzamientos que sucedieron en Francia, ¿no? Desde Francia resuena el grito de la libertad.
Bueno, en menos de 3 meses se haga un alzamiento en Viena. Este es el discurso que él da a la Unión Patriótica, cómo se relacionan las aspiraciones republicanas con la nobleza, donde él mezcla la monarquía con la república. Luego los Nibelungos, Historia Mundial como saga, es un texto de 40 páginas súper creativo. El mito de los Nibelungos, que ya leímos el principio y el final, la muerte de Sigfrido, que leímos al final, y Jesús de Nazaret. Eso es solamente en el 48, sin incluir las cartas. 49, la reforma del teatro, él aún está en Dresden ahí, el hombre y la sociedad establecida, el hombre y el establishment, en febrero, otro artículo anónimo, donde habla de la lucha del hombre contra la sociedad establecida. Habla de la liberación que comenzó el año anterior. Los poemas La necesidad y Aún fiscal. Estos poemas no salen en la obra traducida al inglés, pero sí están en alemán y este señor Alfonso me ayudó a conseguirlos. La revolución, el texto que ya cité, ¿verdad? También publicado. Este es el diario de Ruckel, Volksblätter. Ese lo publica 25 días antes del alzamiento. Ya luego en el exilio escribe Arte y Revolución en París, ¿verdad? Donde él ya habla de la obra de Arte del Futuro. Apuntes sobre el Arte del Futuro, el principio del comunismo, que también les leí un poquito ahí. La obra de Arte del Futuro, donde habla de la obra de arte total, ¿verdad? A la manera de los antiguos griegos. Más adelante voy a hacer un ejemplo de La necesidad, ese texto que finalmente lo conseguí, no había traducción al español, así que esto es una traducción nueva. En el 50, Arte y Clima, Dylan el Herrero, el judaísmo en la música, de las cosas menos originales que escribió Wagner, ese panfleto antisemita, que no lo firma como él, lo firma como K libre pensante. Escribió ópera y drama, ese libraco teórico. Y en medio esboza un poquito de música, pero luego la descarta porque está escribiendo sus nuevas teorías musicales en ópera y drama. En el 51 escribe un texto muy bonito sobre la Sinfonía Heroica de Beethoven, que él dirige en Zúrich, un teatro para Zúrich, que quiere que sea el centro cívico cultural de la ciudad. Escribe una carta abierta en apoyo a la Fundación Goethe, que Weimar, que aún no es su suegro, quiere fundar. Que Liszt quiere fundar en Weimar, Liszt aún es su suegro. El joven Sigfrido, ahí es que lo escribe. Hay un lapso de 2 años y medio hasta que escribe el joven Sigfrido. Y un comunicado a mis amigos es ese comunicado donde él dice que él tiene la necesidad de ir más atrás. Y dice: precisamente con el joven Sigfrido experimenté lo mismo que me había pasado con la muerte de Sigfrido. Según iba logrando, gracias a él, exponer mis intenciones, me iba dando también cuenta de que aquellos dos dramas, precisamente por su densidad y en aumento, no lograban que mi mito se comprendiera bien. Es más, tampoco se entenderían bien las circunstancias tan importantes que quedaron fuera del desarrollo dramático y quedarían expuestas solo a merced del entendimiento del espectador. Estas circunstancias, sin embargo, son las únicas que responden al carácter del mito auténtico. Solamente se pueden verbalizar en los momentos más profundos y verdaderos de la acción, es decir, cuando se representan de modo comprensible en el drama. Constatar esto me llevó, afortunadamente, a dar con su esencia y con la forma plena de su desarrollo. Con ellas puedo expresar mis ambiciosas intenciones poéticas. Quiero ahora anunciarle a mis amigos, por ello, el contenido de lo que me propongo y a cuya tarea me dedicaré en exclusiva a partir de ahora. Tengo la intención de dividir mi mito en 3 dramas independientes, precedidos de un prefacio. Con estos dramas, aunque cada uno de ellos sea una unidad cerrada, no preveo una obra de repertorio, como lo entienden los teatros modernos, sino que tengo en mente otra cosa para su representación. Pienso en un festival concebido en exclusiva para estos 3 dramas y su prefacio.
y que se representará en 3 días y una víspera. Daré por logrado el sentido de esta representación si yo y mis artistas, los auténticos intérpretes, conseguimos que los espectadores reunidos a lo largo de estas 4 veladas conozcan mi intención, una comprensión acrítica del sentimiento. Cualquier otro efecto que vaya más allá de esto se me antoja indiferente y superfluo. Eso es en el comunicado a mis amigos. Y el último año de este catálogo de textos sobre la crítica musical, llamado a los hombres de cultura que hagan un criticismo revolucionario, termina de escribir Sigmund y Sieglinde, El castigo de la Valquiria, como lo llamaban en esa época, El robo del oro del Rin, y ya escribe el texto completo, que luego publica en enero 50 ejemplares para sus amistades, titulado El anillo del Nibelungo, un festival escénico para representar en 3 jornadas y una noche preliminar, con el oro del Rin, la Valquiria, el joven Siegfried y la muerte de Siegfried. Por último, quiero hacer una idea de la espada y el recorrido de la espada. Aquí vemos a Sigmund después de que ha sacado la espada. Wagner mantiene el nombre de la espada, que es el mismo del Cantar de los Nibelungos, por años, hasta el 52. Y la llamaba Balmung. Balmung es el nombre que sale en el Cantar de los Nibelungos. En las Edas poéticas, la Edda en prosa, Teodorico de Verona, en el cantar, en la saga de los Volsungos, se llama Gram. No se llama Notting. Y Wagner no hace ese cambio hasta ya terminado el libreto completo. Notum significa la necesaria o en la necesidad. Y esa es una palabra que Wagner ha utilizado durante todo este periodo revolucionario, donde llama que la necesidad es el motor del pueblo, cuando escribe ese texto revolucionario en el 49. Bueno, él cambia la palabra de Balmung a la necesidad, a la necesaria. Pero ya en marzo del 49 él ha escrito un poema que se llama La necesidad. Es un poema que está escrito en 16 estrofas, no voy a leerlo todo, de 8 versos cada uno. ¿Okay? Pero antes de eso, el recorrido de la espada, ella es destruida por Wotan, después de que Brunilda trata de salvarlo, la misma espada que Wotan había dejado en el fresno de Sigmund y Sieglinde, es destruida por el mismo Wotan. Los fragmentos son recogidos, se los lleva Brunilda con Sieglinde, luego Brunilda da luz a Siegfried, le entrega los fragmentos de la espada en el bosque a Mime. Mime no sabe qué hacer con ella, eventualmente Siegfried la refunde por completo y crea una nueva Notum. Con esa espada, él mata a Fafnir, luego con esa misma espada, él mata a Mime. Está tratando de matarlo a él. Esa misma espada rompe la lanza de la ley de Wotan cuando no le permite pasar para el rescate de Sieglinde. Esa misma espada es la que corta el peto de Sieglinde y se da cuenta, curioso, ¿no?, que no es un hombre. Y esa misma espada es la que divide a Sigmund, que ya ahora se está haciendo pasar por Gunther, cuando él está otra vez llevándose sin reconocer a Brunilda, la pone en la mitad entre ellos, lo que yo llamaría una violación no sexual, y luego él se lleva a Brunilda para que se case con Gunther. Luego la espada se funde junto con el anillo en la pira fúnebre de Siegfried. Entonces, este poema, La necesidad, dice lo siguiente. Voy a leer 6 estrofas. Ahora solo conozco a un Dios, el Dios se llama la necesidad. Si Él no nos ayuda contra el engaño y el escarnio, pronto estaremos todos muertos. Si Él no expulsa pronto de su blando placer a los siervos del egoísmo, ningún otro nos ayudará más, aunque viniera del cielo. Un largo, largo sufrimiento humano arde caliente en nuestro pecho. Nos abraza desde los tiempos de los padres,
nos consume todo placer, enciende en él tu antorcha y anuncia su resplandor a los ladrones. Cumplimos tu mandato, tu severa divinidad, necesidad. La antorcha, ah, que arda clara, que arda profunda y amplia, a cenizas queme lugar y ciudad, consagrados al culto del dinero. Allí, detrás de sus puertas y paredes, no deben seguir mancillando más con cultivado escarnio al Dios viviente. Luego sigue ardiendo, siempre más lejos, tú, sagrada te ardiente, tú, terrible y sublime guerrero de Dios, destruye lo que nos ató. Te acercas al papel y al pergamino, a las rentas de los ladrones del eterno robo, escritas con nuestra sangre, que las consuma tu ardor. Como arden claros y alegres los certificados de defunción de la humanidad. Apenas se reconocen ya los huesos de piedra de las ciudades, a lo que nos vendimos con cuerpo y vida, a lo que entregamos nuestra libertad, a lo que nos ató como esclavos. ¿Cómo lo devoró rápido el fuego? Pues sobre todos los lugares en ruinas florece la felicidad de la vida. Quedó la humanidad libre de cadenas y la naturaleza volvió. Naturaleza y hombre, un elemento. Destruido está lo que los separaba. El amanecer de la libertad lo encendió la necesidad. Bueno, esa es mi conjetura de que el cambio del nombre de la espada viene de esta idea que tiene Wagner de la necesidad. Y en ese poema, que resalté las partes que son más impactantes, se habla mucho de esa purificación a través del fuego, de esa liberación y de dejar a un lado las necesidades materiales. Este es el poema que Wagner escribe en marzo del 49, antes del alzamiento de Dresde. Entonces, ya para cerrar, la solución que se plantea en El Anillo. Somos nosotros los hombres, ¿verdad?, los que vamos a redimir a los dioses. Vamos a desmantelar ese orden establecido a través de un héroe, una heroína. Eso es lo que nos plantea Wagner. Y una vez redimidos los dioses, acabamos con el poder material, monetario, esclavizante, que hace Wagner énfasis, destruyendo las leyes arbitrarias, esa lanza de la ley, creando así un nuevo orden social basado en el amor y la ley natural. Y unas palabras finales para redondear esto. El término revolución es un ciclo. Con esto cerramos el ciclo de la presentación, con esto cierra Wagner su ciclo de El Anillo del Nibelungo, ¿verdad? Y es una vuelta al principio, un retorno al origen. Cierra el círculo completo. Bueno, Wagner, obviamente, como les digo, siempre nos recordamos del Anillo por su música. Es verdad, de las músicas que a mí más me impactan. Pero todo eso está inspirado en el libreto. Toda esa música fue escrita posterior a que el libreto estaba 99% listo. Y bueno, como vimos, ese texto está cargado de épica, heroísmo y anarquismo. Anarquismo positivo, anarquismo de libertad, anarquismo de individualismo. Y bueno, eso fue lo que les quería presentar hoy. Muchas gracias.